¿Qué tal, amigo y amiga? Esto es Paso a Paso, un miércoles más, pero un miércoles diferente, porque es miércoles de ceniza. A partir de hoy quedan 40 días para que llegue la Semana Santa de Úbeda, para que llegue el Domingo de Ramos. A partir de hoy, el contador, la cuenta atrás, va mucho más deprisa. Hoy son dos protagonistas en Paso a Paso. En realidad, queremos dedicarle esta edición de nuestro programa al Lunes Santo. Por tanto, protagonistas, como les decía, la cofradía de Nuestra Señora de Gracia y también la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión. Pero en primer término vamos a hablar de la cofradía de la Virgen de Gracia, especial para el Lunes Santo. Brilla por sí sola, una cofradía que ya existía en el siglo XVI y que sus fundadores, jóvenes fundadores, camino de la romería de la Virgen de Guadalupe, amantes de la madre y sin duda marianos hasta la médula, deciden fundar y crear, y fue una realidad en los años 80. Estuvo en el convento de las Madres Carmelitas, en la actualidad se encuentra en San Pablo, también ha pasado por San Pedro y volverá y regresará, aunque nunca ha estado en la iglesia de Santa María. Una cofradía que tuvo su sede canónica, la ermita de Madre de Dios del Campo, pero que por motivos, ya hace mucho tiempo, de una peste que azotaba la ciudad de Úbeda, el ayuntamiento decidió reconvertir esta ermita en un hospital para atender a los enfermos. Hoy, Paso a Paso, se viste de azul y de blanco y vamos a vivir momentos bonitos con esta cofradía del Lunes Santo por excelencia. 27 años ya dentro de la Semana Santa de Úbeda y muy, muy querida, especialmente por los jóvenes y también por los niños, por todo el pueblo de Úbeda. Nos acercamos, amigo y amiga, a la iglesia de San Pedro. Allí nos espera en la puerta el capataz de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia, Rafael Martínez. Y es que esta iglesia es muy especial para la cofradía de Nuestra Señora de Gracia. ¿Qué tal, Rafa? Muy buena. Bien hallado. Muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estaba diciendo que esta portada es muy especial para la Virgen de Gracia el Lunes Santo. Sí, cierto es. Cierto es porque, bueno, pues hemos estado muchísimos años aquí y si Dios quiere y hay dinero, muchos más los que nos quedan. Y bueno, nos hemos cerrado en sus primeros tiempos, nos cerramos muchísimo tiempo aquí, en esta maravilla, que hoy por desgracia tenemos abandonada, entre todos. Y bueno, y a los marianos de Úbeda, sí, pues esto nos trae muchísimos recuerdos y muchísimas cositas al corazón. Especiales. Bueno, yo decía que este es el sitio donde el Lunes Santo es parada obligada por aquello de la estación de penitencia y es un momento muy emotivo, ¿verdad? Cierto, cierto. Si la estación de penitencia de la Virgen de Gracia tiene algo especial, digamos, bueno, aparte de la salida, lógicamente, bueno, pues cuando se va lo que es el transcurso de la procesión, cuando llega aquí es un pellizco y muy, 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 muy grande porque se viven muchas cosas, porque son muchos sentimientos, porque son muchísimas cosas lo que se han vivido en esta puerta, en esta iglesia. Entonces, pues claro, eso nos trae tantísimas cosas que a los que somos de la hermandad y a los huetenses en general supongo que puede ser bonito. Más todavía. Sí. Se arremolina la gente en torno a este espacio y es muy especial. Costaleros, todo bien, ¿no? Todo en marcha. Rafa. Sí, bueno, ya hemos hecho la Íbola. Sí. Y bueno, y de momento bien, nosotros empezamos después de Canavas porque tenemos esa costumbre y la vamos a mantener y bueno, de momento bien, pues tenemos, gracias a Dios, tenemos gente que... Overbooking. No tampoco eso, porque casi la cosa no está, pero bueno, pero la cuadrilla está completa y tenemos su relevo y demás y en fin. Muy bien. También son momentos muy bonitos. Bueno, la verdad es que todo el Lunes Santo cuando sale la Virgen de Gracia es especialmente emotivo. Por ejemplo, los momentos previos a la salida de la Virgen de Gracia desde la iglesia de Santa María también son muy intensos, ¿verdad? Esos abrazos. Pues, sí, porque
Porque pensar una cosa, es que es lo que siempre se ha hablado. ¿Cómo explica esto? Es muy difícil porque son tantísimos sentimientos lo que se conjuga en ese momento. Pues son es amistad, es cariño, es fervor. Son tantísimas cosas que el que no lo haya vivido dentro no lo sabe. Y el que lo vive, por primera vez, es tanto lo que siente que en ese momento desborda. Y en ese momento desbordamos todos. Entonces es tan grande que, bueno, que con ella delante, pues mira, pues es un momento tan especial que se me ponen los vellos de punta, de verdad. Sí, bueno, sí, y sí. Eso que no se te nota por la cazadora. Bueno, pues vamos a seguir viviendo esos momentos tan especiales y entrañables para la cofradía de Nuestra Señora de Gracia, pero dentro del templo. Así que si nos acompañan, vamos, Rafa. Vamos. Bien, pues nos encontramos en la iglesia de San Pedro y nos vamos a acercar a lo que era la capilla de Nuestra Señora de Gracia antes de que la Virgen fuera trasladada a la iglesia de San Pablo, templo al que también visitaremos. Me parece que es por ahí, ¿verdad, Rafa? Sí, por aquí. Vámonos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Acércate, presidente, sin miedo. Rafa, vente aquí. Bueno, pues él es el presidente de la cofradía y hermandad de Nazarenos de Nuestra Señora de Gracia, Santiago Muñoz. ¿Qué tal, Santi? Bien, hermano mayor. Hermano mayor, que no presidente, ¿no? Que no presidente. Bien. Hecha esa puntualización, hemos querido pues acercarnos a lo que ha sido pues el santuario durante muchos años de la Virgen de Gracia, ¿verdad? Pues durante prácticamente la mayor parte de su existencia, porque excepto unos cinco o seis primeros años que estuvo en la monja, pues las Carmelitas Descalzas. Carmelitas Descalzas, el resto ha sido aquí, hasta el año pasado, justo antes de la fiesta, que una vez acabada la Semana Santa, pues decidimos que convenimos con don José, nuestro capellán, que se quedaría en San Pablo. Sí, imagino que por problemas de humedades y demás, ¿no? Por problemas de humedades y sobre todo porque en uno de los estudios que nos estuvo haciendo el restaurador que nos trabaja, pues nos dijo que era aconsejable que no estuviera en estas condiciones climatológicas porque corríamos riesgo de que empezase a sufrir la imagen. Sí, y entonces dijiste, y bueno. Entonces hablamos con él. Y, con pena, os fuisteis con pena. Nos fuimos con pena, claro, es tu casa durante muchos años. Sí, y tan solo queda esto, y tan ¿verdad? Solo queda esto. Los cuadros y este Cristo crucificado. Bueno, ¿qué hay, Santi, de eso que se hablaba de que pudierais habilitar la iglesia de San Pablo como capilla para la Virgen de Gracia? ¿Aquello se quedó en proyecto? ¿Lo retomaréis? De momento no hay nada. Nosotros, nuestro enclave es Santa María y una vez que se abra Santa María, pues bajaremos a Santa María. Sí. Y es verdad que tenéis allí vuestra sede canónica, ¿eh? Sí, nuestra sede canónica es Santa María, lo que pasa es que nunca ha estado allí. Cierto. Es la única imagen que no ha podido estar en su sede canónica nunca. ¿Ya tenéis diseñado cómo va a ser la vuelta, dónde vaya a estar y demás? Sí, está diseñado tanto dónde se va a estar, como está prácticamente a falta de unos detalles, cómo se va a quedar la capilla. Está bastante avanzado. ¿Dónde va a ir exactamente, en qué capilla? Pues entre la de la Virgen de Guadalupe y la Bautismal. ¿Entrando a mano izquierda? Entrando a mano izquierda. ¿Y ya la estáis preparando y demás? Sí, bueno, vamos, está hecho el boceto de más o menos cómo se va a quedar. Queda terminar de hacer lo que es un poco más fino, pero prácticamente sí se sabe ya cómo va a quedar la capilla. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a quedar? Mientras no lo presente el que lo está haciendo en Junta de Gobierno, perdonadme, pero no puedo bueno, comentar. Irá en azul, imagino, ¿no? No. ¿No va a ir en azul? No. Bueno, va a cambiar. Va a cambiar. Sí. Finalmente la procesión no. Bueno, sí, voy a hablar de la procesión, porque este año queréis salir desde dentro de Santa María, ¿no? Queremos salir de dentro. El guión entero, porque siempre habéis salido. Exactamente, el guión entero y seguramente adelantemos el horario de salida. Te digo seguramente porque es algo que no está aprobado y que habrá que llevar a Junta General, pero seguramente se adelantará un poco el horario de salida con el fin de que la Virgen siga saliendo a la misma hora que ha salido siempre, a las 9:30. Entonces, ¿la propuesta de hora cuál es? Sería la puerta, se abriría a las 9:15, saldría la cruz guía para que la Virgen pudiese salir a las 9:30 como siempre. A las 9:30, bien. Bueno, estupendo. Y al final la fiesta principal el 27 de marzo. El 27 de marzo por la mañana a las 11:00.
Estupendo. Bueno, pues vamos a recorrer junto con Rafa y además nos vamos a encontrar más hermanos de la cofradía, pues algunos de los rinconcitos bonitos por donde pasa en procesión Nuestra Señora de Gracia con sus costaleros. Así que nos vamos al barrio de San Lorenzo, calle de Santo Domingo, por toda esa zona, ¿eh? Pues vamos. Por lo que es el barrio del centro histórico de Úbeda. Así que si nos acompañan. En esta esquina nos quedamos, una esquina que ahora casi apenas puede apreciarse porque, como saben, el Palacio de los Condes de Guadiana se halla inmerso en obras, están haciendo un hotel de 5 estrellas, como muy bien saben todos ustedes, amigos y amigas, pero tanto con Rafa, con el capataz, como con Santi, el hermano mayor, ahora lo he dicho bien, ¿eh? Ahora lo he dicho bien. Rafa, esta calle Juan Pascuau es muy especial el Lunes Santo, ¿no? Efectivamente, bueno, especial en el sentido que, bueno, que creo que podemos presumir de tener un recorrido bastante, bastante atractivo, en el sentido de que la belleza está por cada rincón, pero técnicamente podríamos decir que la verdad que es que a partir de este momento es cuando a los costaleros se les exige el máximo, sí. En cuanto que esta calle es muy peculiar, porque es un embudo, entonces el paso llega desde el Real, sube el Real, y aquí se hace un giro. Y en el giro, bueno, a partir del giro hay una serie de cierres que, bueno, que nos impiden prácticamente pasar el paso. El paso es bastante, bastante complicado. Y es muy curioso, muy, muy curioso, y siempre lo hemos comentado, y mi amigo Santi lo sabe, que la dirección hacia el rastro es muy difícil, sin embargo, de vuelta es muy fácil. No sabemos por qué, es un misterio. Pero es así, es así. Entonces, como te digo, pues claro, a partir de aquí, también se suele, nuestro amigo Antonio, que es contraguía, conmigo, capataz conmigo, pone ya un tipo de marchas más, digamos, más serias, más íntimas, y entonces, bueno, pues se hace el recorrido, se hace para nosotros más intenso y más, yo sé, más especial. Y se estrecha mucho la calle, ¿no? Se estrecha todo. Se estrecha mucho. La gente hace que se estreche, a veces cuesta trabajo porque yo sé que hay gente, por las características nuestras, que lleva mucho tiempo esperando y que resulta muy chocante cuando llega y dice, por favor, aquí no pueden estar porque no pasamos. Incluso hay quien se pone agresivo, pero es que es así. Sí. Es que aquí, pues te pueden, cualquier costalero de los que va de costero te puede contar la anécdota de que ellos su guía es tocar con el dedo. La pared. Ah, sí, para ir controlando un poco, ¿no? No, es que ellos van tocando con los dedos, van tocando la pared, porque es que yo creo que cuando se hizo el paso nuevo, no se midió esta calle, pero parece que estaba hecho, sí, caso hecho. Porque es que, vamos, no sé, Rafa debe saber más la distancia, pero no creo que le sobren más de 4 o 5 centímetros por cada sitio. Sí. Bueno, especialmente esta calle es especialmente intensa y gusta de forma especial, sin duda, quizás por eso, por las estrecheces. Claro, es que siempre al estar cerca ya más recogida queda todo como mucho más íntimo, sobre todo para lo que vas haciendo estación de penitencia, lo que necesitas intimismo, estar un poco dentro de ti. Entonces creo que recorrido así de esto, más que grandes avenidas como puede haber el jueves y el Viernes Santo, yo personalmente lo prefiero. Claro, yo creo que es uno de los éxitos de la Virgen de Gracia, ¿no? Estos callejones. Sí, claro. Sí, muchas veces así comentando con gente de otras hermandades, curiosamente para mí la cava es una avenida. Cuando la cava para algunos puede ser una calle estrecha. Bueno, sí, es que son conceptos. Muy bien, pues nos vamos a recorrer esta calle estrecha. Rafa, fíjate que yo creía que el do de pecho se daba, o uno de los dos de pecho se daba a la salida de Santa María. Sí, bueno, es el primero. Pero yo, vamos, ya te he dicho antes que para mí, este es el momento para mí más íntimo, más... ¿No molesta nada la farola, por ejemplo? Mira, concretamente molesta estos dos cierres, que es lo que te comentaba antes, cierres, porque el problema que tenemos es que, claro, el paso al ser tan alto va pegando tanto en lo que digamos el quicio del palacio,
como los cierres. Claro, el problema no está en la anchura del paso, sino en el bamboleo que se produce. Entonces, sí. Claro, el bamboleo va produciendo... se va dando. Muy bien. Vamos a avanzar y vamos a salir de la calle Juan Pascuao y nos vamos a dirigir, pues, si no me equivoco, Condestable Dávalos, que es otra de las calles bonitas del recorrido de la Virgen de Gracia. Bueno, pues este es otro lugar emblemático. Estamos recorriendo callejones estrechos y muy significativos para la Virgen de Gracia, porque, por ejemplo, esa que ven ustedes, y voy a avanzar un poquito para que Juan Ángel pueda recogerla, esta es otra de las calles por las que viene la Virgen de Gracia y otro de los callejones, un callejón al que el hermano mayor, ¿verdad, Santi?, le tiene mucho cariño. Este es algo también especial, ¿no? Este es algo también especial, como decían del otro, porque es que son callejuelas muy estrechas, donde se demuestran las piedras, donde es un barrio que está muy ligado con la cofradía, donde se demuestra la pericia aquí de mi amigo Rafael. Sí. Y a mí personalmente, a la gente ha creado un mito tópico un poco más abajo, sí. Pero a mí me gusta esto bastante más que la parte de abajo. Bueno, yo no sé, a lo mejor a Eduardo Marrón y a May Muñoz les gusta ese tópico. ¿Qué tal, amigo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente. Bueno, ¿a vosotros os gusta el tópico ese de bajar por ahí, por la cuesta? Pues tiene eso aquel también, aunque el presidente elija otros rinconcitos, ¿no? Hombre, por supuesto, para gustar los colores, pero sí es un lugar muy especial y particular para la noche del Lunes Santo. Mm. Además, a la vista está la cantidad de gente que viene hasta este lugar para ver bajar a la Virgen. Uh-huh. Eduardo, que ha sido también presidente de la cofradía. Efectivamente. Pero tú sigues ahí apoyando y ayudando. En retaguardia, pero sigo. Sí. Y también, además, con música, porque tú también has estado integrado dentro de la banda, ¿verdad? De la orquestina cuando empezó, sí. De la banda, agrupación musical también cuando se hizo. También me hice cargo de ella cuando dejé de salir. Uh-huh. Y bueno, sigo como yo siempre en retaguardia, sí, ayudando y trabajando. Bueno, la retaguardia siempre es un buen puntal. Sí. Oye, la orquestina, que muchos la echan de menos. La verdad es que sí, la verdad es que era un palo muy fuerte que tenía la cofradía en su principio, pero claro, también con la idea de evolucionar, ¿no? En un futuro, esperemos que no sea muy lejano, el intentar que vaya detrás de la Virgen. Lo que pasa es que se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho conocimiento musical, porque ten en cuenta que todos los que integran la agrupación musical son gente que lo que es estudios musicales, quizás que sean muy poquitos los que tengan. Tiene más mérito todavía. Exactamente, entonces son muchas noches las que hay que ensayar para hacer unas buenas marchas que puedan acompañar a nuestra Virgen y puedan dar el callo en ese momento. Uh-huh. Jóvenes que integran la agrupación musical obetense, que yo supongo que estará siendo y estará a la altura, como quería el hermano mayor, una agrupación musical obetense integrada por jóvenes y bien, ¿no? Están esforzándose. Sí, la verdad es que hay que reconocer que el trabajo que están realizando es fuerte y la verdad es que hay que trabajarlo mucho, porque no es fácil compaginar unas marchas que suenen bien y que estén todas las voces acorde con lo que se quiere sacar en ese momento. Bueno, May, jóvenes con gracia. Jóvenes con gracia. Sí, que de ya eso sabes tú mucho. Sí, ya cumplimos. También tienes tú mucha gracia. Ya cumplimos 2 años con Jóvenes con Gracia y la verdad es que muy contenta. Ha sido un trabajo que, bueno, día a día aún nos queda mucho camino por recorrer, pero que empezó con muchas ganas, con mucho esfuerzo y bueno, yo creo que se está notando que vamos creciendo. Sí, muy bien, habéis hecho muchas actividades y lo que quede, ¿no? Y lo que nos quede, sí. Ahora vamos a cambiar un poquito la temática porque queremos enlazar el compromiso, digamos, más oficial y tenemos previsto una actividad que yo creo que va a sorprender mucho. Aún no se ha dado a conocer, pero que va a sorprender mucho porque va a ser un compromiso por parte de todos los jóvenes que no se venía desarrollando aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, háblanos un poquito de los compromisos, a ver, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie. Bueno, pues yo creo que el compromiso puede ser de muchas formas, ¿no? Uno de los compromisos
Social, por supuesto. De hecho, las actividades que hemos desarrollado antes, pues como fue la visita a la residencia de ancianos, de los Reyes Magos, pues un compromiso social, ¿no? Pero aparte se puede realizar el compromiso en torno a nuestra cofradía de trasladar no solamente el salir el Lunes Santo, sino hacer Semana Santa pues durante los 365 días del año. Bueno, a Mai le viene de familia esto de ser de la Virgen de Gracia. Sí, desde luego que su sí. Su padre fue capataz. El anterior capataz, antes que... Vamos a recordar a Miguel Muñoz. Mi padre Miguel Muñoz, y bueno, sí, la verdad es que el que esté hoy aquí, pues en gran parte ha sido de ahí. Bueno, ha dejado una buena herencia, sí, Mai. Por supuesto, y seguirá creciendo. No, lo digo por ti, lo digo por ti. Sin lugar a duda que seguirá esa herencia hacia adelante. Eduardo, ¿ha cambiado mucho la cofradía desde que tú eras presidente ahora? ¿Has visto cambios significativos? Cambios significativos. Yo veo muchos niños, ¿eh? Sí, siempre. Y eso es, siempre. Pone el letrero de futuro. La verdad es que no sé lo que tendrá esta cofradía, pero hay que reconocer que críos pequeñitos muchos, y que por cierto, aguantan casi toda la procesión, por no decirla toda. Sí. Y mucha gente joven, que es el futuro en realidad de esta cofradía. Sin duda. Aunque seamos jóvenes, pero mira, ahí aguantamos. Mira, y tú tienes una hija que se llama Gracia. Sí, efectivamente, pero bueno, quizás no es porque sea por la cofradía, es por tradición familiar, pero vamos que sí, Gracia, mi hijo Juanito, en fin, todo, toda la familia. Bueno, Gracia, pues a la Virgen de Gracia. Vamos a ver ahora a la iglesia de San Pablo, vamos a estar en torno a la jefa, que es la protagonista. Pues sitio emblemático también, por lo menos durante unos años poquitos, porque poco tiempo va a estar la Virgen de Gracia aquí, en la iglesia de San Pablo, ya que nuestra iglesia de Santa María le queda también muy poquito para que abra sus puertas. Así que en este espacio tan bonito y tan peatonal y tan espacioso, damos las buenas tardes a Pedro Busión. ¿Qué tal? Pues bien. Bien hallado, Pedro. Gracias. Él es el vicehermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de Gracia. Sí. Y futuro presidente, imagino, ¿no? Bueno, tiene una imaginación muy extensa. Yo espero que los próximos 3 años vuelva a ser Santi presidente. ¿Sí? Volvamos a reelegirlo, sí. Sí, que esté por lo menos 15 o 20 años. No, que esté otros 3 y ya me lo voy planteando yo durante esos 3 años. Bueno, según se mire. Sí. Lo que es incuestionable es que era un hombre que ha tocado todos los palos de la cofradía, ¿eh? Bueno, menos la banda, creo que sí, lo he tocado casi todo. He sido costalero y cuando llevaba unos ciertos años, pues decidí salirme fuera y ayudar a la cofradía por fuera, que también es muy necesario. Bueno, y desde entonces pues estoy al cargo de lo que es en sí la estación de penitencia de nuestra hermandad. Muy bien. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer, Pedro, es un poco cabrosa, ¿eh? Según se mire. Se ha hablado mucho de la posibilidad de incorporar un nuevo titular, un Cristo, a la hermandad. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues es cabroso, ya lo has dicho. Cabroso. Sí. Vamos, me lo temía. Si sabemos o si tenemos claro que, bueno, que las raíces de la cofradía en sí no se quedan en conforme está ahora formada la cofradía, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, que la cofradía ha tomado ya un color del Lunes Santo muy mariano, y cambiar esas raíces pues nos podrían costar mucho, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros estamos para continuar lo que uno en su momento hicieron, ¿no? O formaron, y en su idea era que la Virgen de Gracia procesionara con Cristo, y bueno, y por eso pues... Es que hay que decirlo, que los fundadores, su intención era que la cofradía tuviera un Cristo. Es que claro, todo hay que decirlo, ¿verdad? Claro, exactamente, que no podemos quedarnos así.
es cierto que bueno, que llegado un momento será la cofradía que está ahora mismo la que decida si bien montamos una imagen de Cristo o no, pero bueno, que... Y también hay que recordar que los fundadores son muy jóvenes y que prácticamente, excepto alguna excepción, pues todos siguen siendo igual de jóvenes y de espléndidos. La verdad que... Y que achucharán también en ese sentido, claro. La verdad que bueno, que la Virgen de Gracia goza de tener a prácticamente todos los fundadores y por tener a todos los presidentes que han pasado durante su fundación hasta ahora, ¿no? Entonces, que bueno, que ellos saben, igual que sabemos los que estamos ahora mismo, que eso era así, ¿no? Pero bueno, que es un trabajo duro. Hay que trabajarlo más. Y hay que trabajarlo más y hay que meditarlo mucho. Sí, bueno, pues eso es cuestión de años. Sí, de años, de tiempo no y de muchísimo mismo. Sacrificio, ¿no? No va a ser ahora mismo. Para no, nada. Para este año, desde luego. No, este año lo veo complicado. No, sí. Porque hablaban del Cristo de Medinaceli. Sí, sí, por hablar, ya sabes tú que Úbeda habla muchísimo y bueno, pero que pudiera ir de un principio por ahí, pero tampoco no es una realidad que Cristo Medinaceli pase a formar parte de nuestra fila, pero bueno, se verá. ¿Y qué tipo de Cristo sería, Pedro? Bueno, pues... Bueno, lo que los fundadores querían, ¿qué tipo de Cristo querían los fundadores? Es que no está muy claro tampoco, ¿no? lo que ellos querían sacar. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, sí. Bueno. Habrá que verlo y habrá que estudiarlo y habrá que hablarlo con ellos también. Y seguro que desde paso a paso, cuando ocurra, hablamos con Pedro. Bueno, sí estoy, seguro. Seguro. Me consta que sí, que estará Pedro. Bueno, pues ahora sí, nos vamos hacia la sacristía a entrar en la capilla de la Inmaculada, que es donde se encuentra Nuestra Señora de Gracia. Por cierto, vestida de azul. Ya que es cuaresma, ha empezado la cuaresma, vestida de azul, no sé si después la cambiarán, no la cambiarán. Hermano mayor, véngase usted para acá. ¿La cambian, no la cambian? Sí, señora, esta misma semana seguramente. ¿La cambian, no? Se cambiará. Muy bien. Y se volverá a cambiar dentro de 15, 20 días. ¿Dos veces en cuaresma? Dos veces en cuaresma, porque bueno, se va a cambiar ahora en esta semana y se cambiará para la fiesta. Muy bien. Y se volverá a cambiar después de la fiesta. Claro, lógicamente. Muy bien, pues nos vamos hacia la sacristía. Es el momento, por aquí ya hemos pasado en paso a paso por estas piedras de la sacristía de la iglesia de San Pablo, pero es obligado su regreso, puesto que es un templo que alberga muchas cofradías y muchas imágenes de Semana Santa. Será una pena que se quede casi vacío, ¿verdad, May? Bueno, se queda la cofradía de la humildad, se queda la cofradía de la oración en el huerto y Santa María se llena, que es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a la Virgen de Gracia. Bueno, pues ahora sí que llegó el momento de entrar a la capilla de la Inmaculada. Ya la hemos visitado en alguna ocasión, pero aquí tenemos a la Virgen de Gracia, vestida de azul, y por supuesto, pues a Nieves Espósito. Hola. ¿Qué tal, Nieves? Muy bien. Y a Félix Yerpes. ¿Qué tal, Félix? Directivo de la cofradía. Félix, un poquito más nuevo, ¿no? Sí, yo he entrado este año y estamos aquí. Adaptándote. Sí, sí. Pero todo bien, ¿no? Sí, muy bien. Ahora mismo muy bien. Y Nieves es una veterana. Sí. ¿Verdad? Mucho tiempo, sí. Mucho. Nos vamos a sentar, con su permiso, querido amigo. Félix, siéntate, tú también. Ahí, va bien. Pues sí, porque casi desde su fundación está en la cofradía, ¿no? Bueno, casi desde el 91, sí. ¿Y por qué? Pues por mi marido, porque vino aquí a Úbeda, le atrajo mucho la cofradía y lo que pasa, que cuando estás con una pareja, pues... Te implica. Implica. Y estoy implicada pues de hace mucho tiempo. Sí, y además has sido camarera de la Virgen. Sí, durante 15 años. Muchos años. Bastante. Bueno, esto lo tuviste para poder ser camarera, imagino que tuviste que ser un poco autodidacta. Sí, claro. Yo empecé echando una mano a Paco Santa Cruz, que era el antiguo vestidor de la Virgen de Gracia. Que le mandamos desde aquí un beso muy fuerte. Que fue mi maestro y le agradezco mucho lo que aprendí con él. Pero siempre queda algo que aprender. De hecho, ahora hay un actual vestidor. Sí. Muy bueno, por cierto, está haciendo una labor extraordinaria con la Virgen. A lo hecho me remito. Linarense, si no me equivoco. Sí. Juan López. Juan López, sí. Juan López.
Y aquí estamos. Bueno, yo sí tengo que decir que hace poquito me encontré en Linares a Juan López y estaba entusiasmado con la Virgen de Gracia y la comparaba con la Trianera. Ahí es nada, ya podéis estar orgullosos, ¿eh? Por supuesto. Que la compare con la Trianera. Sí, sí. Lo tiene claro. Bueno, y en ese tiempo, en esos 15 años, bien la experiencia. Una experiencia estupenda. Eso no se puede explicar con palabras. Ponerme a vestirla durante tantos años, un lunes santo o cualquier día que estuviera en la capilla o algo, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Uh-huh. Y aquí estamos, uh-huh. Seguimos. Sí, bueno, Feli, imagino que te emocionará ver cómo se llena Santa María el lunes santo, ¿verdad? Sí, ver cuando se abren las puertas, ver toda la gente ahí alrededor esperando que salga, me emociona bastante, sí. ¿Por esa razón fue por la que te implicaste más? Bueno, no es por esa razón, tuve un problema y tal, se lo pedí a la Virgen. Y pues eso es lo que quiero que me cuentes. Y parece que me escuchó y desde entonces me veo muy implicado en ello. Sí. ¿Problema de salud? Sí, más o menos sí. Bueno, lo vamos a dejar así porque veo que es algo muy íntimo para ti, no quiero yo escarbar más. Lo cierto y lo que quiero que quede constancia es que se lo pediste y que ella te lo concedió. Sí, exactamente. Yo de verdad no tenía tanta fe, era mi mujer. Y un lunes santo nos entramos de la noticia y viéndola salir, lo prometí, lo más, a mí me da mucho corte el tal, ¿no? Y dije, bueno, pues una cosa de esta lo voy a hacer así. Si sale todo bien, yo me prometo, vamos, hasta que pueda hacerlo. Y ahí estoy. Bueno, es que aquí hay mucho componente de sentimiento, ¿eh, Nieves? La verdad es que sí. ¿A ti también? Muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Te oye? No. Me oye, depende. Es que, claro, depende también de lo que le pidas. Sí, oye, claro, a ver. Pero bueno, cuando la fe mueve montañas y cuando tienes fe en una imagen, no hay palabras. Bueno, pues con esa frase nos vamos a quedar. Nos esperan más cosas en Paso a Paso, así que vamos a ver la agenda, el flash, vamos a ver las fotografías. De momento nosotros nos quedamos aquí, en la Capilla de la Inmaculada, en la Iglesia de San Pablo. Les decía, amigos y amigas, que hoy Paso a Paso lo dedicamos al Lunes Santo. Y aunque ellos empezaron a procesionar por primera vez el Lunes Santo del año 2010, siempre han estado ahí, no solo apoyando y ayudando a todas las cofradías, que esa fue su razón de ser, el germen de la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión. Siempre han estado ahí, han tenido su celebración íntima y personal, su Vía Crucis, todos los Lunes Santo, dentro del convento de Santa Clara. Por fin, el año pasado, por expreso deseo, por necesidad o porque las propias circunstancias lo han requerido, ya salían a la calle en formato de procesión. Una procesión distinta, original, con un Cristo pensando, obra del alfarero Paco Tito, la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión, también en Paso a Paso y en un día muy especial para ellos, miércoles de ceniza, y celebran su fiesta principal, como no podía ser de otra manera, en el Real Convento de Santa Clara. Nosotros seguimos, amigos y amigas, en Paso a Paso y como pueden apreciar, pues hemos cambiado de cofradía, de hermandad. Dejamos a la cofradía de la Virgen de Gracia y el testigo,
lo recoge la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión. Tiscas Martínez, esta mujer tan guapetona que tengo a mi lado, muchas gracias, es la presidenta de la hermandad. Y dentro de Santa Clara vamos a descubrir un poquito más de cómo va a ser la Semana Santa de la Hermandad de Costaleros, esta Semana Santa 2011. Por cierto, Tiscas, que curiosamente, pues el presidente de la Virgen de Gracia va a ser el pregonero vuestro, ¿no? Así es, el próximo día 2 de abril, el ya típico tradicional pregón del costalero, y este año, al ser el primer año que elegí pregonero, decidí que fuera Santiago Muñoz. ¿Por qué? ¿Por aquello de la afinidad del Lunes Santo? Creo que sí, que al fin y al cabo, lo digo desde el principio y lo sigo diciendo, nos aportamos mutuamente. Enriquecemos mutuamente el Lunes Santo. Entonces me hacía ilusión, también porque él es costalero, él es hermano de la Hermandad de Costaleros. Uh-huh. Y quién mejor que él, que ha sentido el peso de un paso, claro, encima de él, y que nos puede relatar su experiencia. Además es una persona con una palabra fácil y creo que lo puede hacer bastante, bastante bien. Muy bien, gracias. Y costaleros y gracias engrandecen el Lunes Santo, sin duda alguna, y tanto una hermandad como otra está integrada por personas muy jóvenes y que iniciaron su andadura en los años 80. Nos vamos a vuestro santuario, a vuestra sede canónica, al Real Convento de Santa Clara. No es la primera vez que Paso a Paso viene, ya lo hizo en su momento con la Cofradía de la Caída, pero ahora pues vamos a otro rinconcito distinto donde se encuentra el titular, ¿verdad? Así es. Muy bien. Aquí lo tenemos, un sitio que ya desde aquí invito a todo el que pase, es un alto en el camino que puede hacer vivir 5 o 10 minutos muy íntimos, porque el silencio que acompaña y el momento de sosiego es bastante importante y te reconforta bastante. Muy bien. Entonces invito a cuando quieran y pasen por aquí que entren a ver al Cristo. Muy bien, pues vamos a reconfortarnos, amigos y amigas, entrando al Real Convento de Santa Clara. ¿Nos acompañan? Bueno, pues Ignacio Valenzuela y Ginés Jimena, pues también son dos históricos de la cofradía y de la hermandad de costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión. Ignacio, imagino que este miércoles de ceniza es muy especial para vosotros, ¿verdad? Un año más, un año más poder estar aquí en el Real Convento de Santa Clara, con nuestras monjas, queridas monjas que están ahí dentro. Que las tenemos por allí, se han asomado un poquito por la celosía. Sí, para ver y curiosear. Y darle gracias al Cristo, Santísimo Cristo de la Pasión, de un año más poder estar al lado de él. Bueno, pues es verdad, porque ya son muchos miércoles de ceniza, ¿verdad? Es que es una fecha señalada en rojo en el calendario. En su día, cuando se empezó la Hermandad de Costaleros, pues sí estudiamos qué día podía ser nuestra fiesta. Todos los domingos estaban ocupados, todos los sábados, y entonces se pensó, qué mejor día que empezar con la cuaresma, con nuestra fiesta. Y muy bien acogido, por cierto. Desde luego, por supuesto. Y, por cierto, que la procesión, que vosotros, bueno, pues habéis empezado con ella el Lunes Santo, eso no significa que no sigáis con vuestro Vía Crucis también, el que teníais el Lunes Santo de forma tan íntima dentro de este Real Convento. Por supuesto, queremos seguir. El año pasado fue imposible, hubo muchos problemas, pero este año queremos empezar el primer viernes de cuaresma, el día 11, a las 9 de la noche. Están todos los obedenses invitados para empezar el otro Vía Crucis y sobre todo en la cuaresma. Muy bien. Una preparación para la cuaresma. Preparando también ya lo que es la procesión del Lunes Santo a las 10:30, Tiscas, y con un trono nuevo. Bueno, sí, es un trono que, dado que los escasos medios que tenemos nos han regalado, y como bien dice el refrán, a caballo regalado no se le mira el diente. Nos lo han regalado los hermanos de la cofradía, durante mucho tiempo lo han estado reformando, que para adaptarlo a las medidas de la puerta de Santa Clara y a las medidas que necesitábamos.
Y bueno, pues tenemos esa ilusión nueva, sí. Un trono nuevo y nuevos proyectos, mucho trabajo por delante y muchas ilusiones. Claro, como siempre. Eso que nos falte. Alfonso Ruiz es el que lo ha adaptado, ¿no? Sí, Alfonso Ruiz no es el que lo ha adaptado, perdona, el chasis y sí. Eso, y Ignacio y José Antonio. José Antonio Gómez Soto ha sido el artífice, ha sido José Antonio el artífice. Yo he sido el pinche, José Antonio ha sido. Pues hay que decirlo. Que sí, por supuesto, hay que darle las gracias a José Antonio. Eso, y un que besito siempre, que le mandamos siempre, desde paso a paso. Dispuesto, siempre lo tenemos. El año pasado nos hizo el Calvario y siempre lo tenemos. Son personas que parece que no están, pero siempre los tenemos a nuestra disposición. Y desde aquí, José Antonio, muchas gracias. Un trabajo muy callado, pero que es importantísimo dentro de. Pues ya ves tú, un trono, ya ves tú si es importante. Y a él es el promotor el que lo ha hecho. El que sí va a hacer lo que es la madera, el trono de la sí. Madera, es Alfonso Ruiz. ¿Y sí. Tu hermano será de nuevo el capataz? Ahí lo tenemos. Sí, ahí está, ¿no? Ahí se quedó. Sí, sí, sí. Con vosotros. Suspendió y repite. Sí, suspendió y repite. Claro, no forma de estudiante. No creo yo, repite. Es una excepción, yo creo que repite pese a haber sacado matrícula, ¿eh? Sí. Sí. Consolidando ya el primer año de desfile profesional y ya el objetivo es consolidar, ¿verdad? Bueno, pues pasado un poquito el miedo del primer año, porque, en fin, es un mundo que se te viene encima nuevo, no sabes cómo va a salir, los detalles, un cabo, otro. Ya estábamos en la calle y este año pues de nuevo la ilusión de sacar a nuestro Cristo y en fin, de ir incrementando pues la procesión, de ir mejorándola, ir metiendo cositas nuevas. Sí. Este año Damián no estará, ¿verdad? Porque tiene que atender a otras cuestiones, sí. Efectivamente. Pero bueno. Gracias a Dios para él. A nosotros nos ha fastidiado en ese aspecto, pero vamos, que le vaya muy bien así y todos los años. Que cuando quiera, que aquí estamos. Pero que la música no va a faltar, ¿no? No va a faltar. Lo que pasa es que todavía sí sabemos que vamos a hacer los 5 misterios como el año pasado. Las paradas serán más o menos en los mismos sitios y también sabemos que en cada uno de esos 5 misterios se realizará una oración y habrá un acompañamiento musical. No tenemos concretado todavía de los 5 misterios quién va a hacer qué, pero se está estudiando y se está mirando. Sí, está, que esto es mucho trabajo. Claro, en vía de preparación. Bueno, Ignacio, ¿quién os lo iba a decir, en los años 80, que al final terminaría y desembocaría la hermandad con un Cristo en la calle? Yo de verdad no me lo creo. Después de ver la bandera, como usted comentaba antes, que salió de un chiringuito del barrio San Pedro, yo no creía que íbamos a llegar a tanto. Nuestra labor era sacar, ayudar a las más cofradías, pero claro, los tiempos van cambiando y si los costaleros se agotan, tendremos que hacer otro tipo de cosas. Sí, es verdad, porque ya esa filosofía, Ginés, ya prácticamente ha concluido, ¿no? Han cambiado los tiempos. Cada vez son más las hermandades que sacan sus cristos, sus vírgenes a hombros, tienen sus propios costaleros, por lo tanto no nos necesitan a nosotros. Y aquellas cofradías que salen con su trono a ruedas prácticamente tienen unas cuadrillas fijas. Entonces teníamos que darle una salida a la hermandad, ¿no? Porque se estaba quedando estancada en cuanto que no podíamos ofrecerle trabajo, entre comillas, a los que querían salir. Además, cada vez eran más las voces de una procesión, una salida procesional, un Cristo para los costaleros, ¿no, Tisca? Era una idea y una ilusión que se llevaba fraguando mucho tiempo, precisamente por eso, porque, no sé, con la necesidad que nació la hermandad de costaleros, pues poco a poco el resto de las cofradías se fueron nutriendo de sus propios costaleros y un poco lo que ha dicho Ginés, es que ya no, el sentido de la hermandad de costaleros, teníamos un momento muy íntimo que era el Lunes Santo en el Via Crucis, pero queríamos algo más, queríamos algo más, queríamos también exponer nuestra fe al pueblo, ¿no? Entonces al principio no podíamos porque la talla del Cristo que teníamos, el titular que teníamos, no era apto para procesionar. Una vez que ya tuvimos una escultura hasta para procesionar, pues fuimos valientes, tal y como son los costaleros, y para adelante. Y así lo pensaste y así lo hiciste. Por cierto, que la talla pequeñita, el Cristo en terracota, que también es obra de Pacotito, lo tienen las monjitas, ¿no? Sí, y se expondrá el próximo viernes en el Via Crucis, estará expuesto en el altar como todos los años. Bueno, yo no sé si queréis seguir dando e ir más allá, dando pasos e ir avanzando poco a poco más y más. Yo me atrevo a decir alguna casita, alguna sede para la cofradía. Eso necesita muchos medios económicos. De todas formas, somos una hermandad pequeña con poco patrimonio y la verdad es que ahora mismo nos estamos apañando bien con lo que tenemos. No lo necesitáis. ¿Qué rumbo tomará esto? Pues no lo sabemos. Pero en principio no entra dentro de nuestros planes.
por lo menos a corto plazo. Esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad, Tisca? Exactamente, eso es así, como bien ha dicho Ginés, aunque son 26 años de historia, en realidad nunca hemos trabajado para nosotros, siempre hemos trabajado para los demás, con lo cual patrimonio cero. Y hermanos, los que hay, ¿no? Somos jóvenes, una hermandad muy joven, entonces eso limita mucho, pero bueno, hermandad joven pero con muchas ilusiones. Bueno, pues paso a paso, aunque Ignacio con la bandera se apaña, ¿verdad, Ignacio? Tú con la bandera te apañas. No, hombre, se ha renovado, ya tenemos una nueva bandera, pero, no, pero que te son quiero recuerdos, decir, son recuerdos. Hombre, la bandera es el símbolo. Sí, sí, son, pero son recuerdos, son recuerdos como empezamos de la base, se puede decir, porque al principio tenía la idea muy clara y pensar qué símbolo le íbamos a poner a nuestra bandera. Y yo creo que fue el que diseñó, fue, ¿cómo se llama este hombre? Blas Quesada, el amigo Blas Quesada, pues tuvo la idea muy clara y nos gustó, nos gustó el diseño y bueno. Pero que ahí mantenamos la... Que las raíces no pueden perderse. No se pueden perder, no se pueden perder. Muy bien. De hecho, no queremos que se pierda la filosofía, ¿no?, de la hermandad. Claro. De autoridad, sacrificio, penitencia, estar ahí en un segundo plano, no queremos protagonismo. De hecho, ya visteis que el año pasado nuestra procesión pues sigue por las mismas líneas, una procesión en silencio, sin nada de ornamentación exterior, una música muy discreta. No quiero decir con ello que sea una mejor forma de procesionar ni criticar a las cofradías que lo hacen de otra forma. Es una forma distinta y creemos que así refleja, ¿no?, nuestra personalidad. Claro. Y queremos continuar así. Por eso decía por yo... Eso, me preguntaba sobre el patrimonio, tampoco tenemos intención de acaparar un patrimonio excesivo. Simplemente las cositas que necesitemos para nuestra procesión, siempre en una línea muy discreta. No queremos incorporar nada de dorado ni cosas de ese tipo, todo en plan lo propio de nuestra tierra, el barro, la madera, el hierro, sí, en ese plan. Bueno, es que vuestra idiosincrasia y vuestra característica y no la podéis perder, esa austeridad. Tisca, casi que nos tenemos que despedir. ¿Alguna cosita? Pues nada, invita a todos, como he dicho antes, a que cuando pasen por aquí hagan un alto en el camino, visiten al Real Convento de Santa Clara, a nuestro Cristo, y quedan invitados para el próximo viernes acompañarnos y hacer el Vía Crucis con nosotros. Y por supuesto, en la procesión, ahí estamos con nosotros, lo mismo que lo estamos esperando. Por supuesto, y estaremos muy cerquita para verlo y vivirlo. Y ahora nos vamos a comer los chíos del costalero, que están muy ricos. Por cierto, hay revista, ¿no? No. ¿No hay revista? No. Vaya. Pues nos tenemos que conformar con el ochío, que está muy rico, ¿no? Pues hala, vámonos a comer el ochío. Vámonos.
El flash que nos espera hoy, amigos y amigas, en Paso a Paso, les va a encantar. Les va a traer un montón de recuerdos y quienes no lo vivieron van a descubrir cómo era la procesión general de Úbeda en los años 70. Una Semana Santa tan señera que Televisión Española quiso hacerse eco de ella. Precisamente vamos a ofrecerle unos momentos de esta procesión general pasando por aquí, por la Plaza Primero de Mayo. Thank you.
llegó el momento de la agenda aquí en Paso a Paso, con un montón de cosas que contarles. Hoy es miércoles de ceniza, fecha señalada en rojo en el calendario cofrade porque comienza la cuaresma. Es decir, a partir de hoy caen más deprisa las hojas de ese calendario anunciando la cuenta atrás para que llegue el próximo domingo de Ramos y con él el inicio de una nueva Semana Santa en la ciudad de Úbeda. Muchos cofrades toman hoy la ceniza en las distintas parroquias y bien escogen como punto de encuentro el Real Convento de Santa Clara porque allí tiene lugar la fiesta principal de la Hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión. En estos momentos se celebra un acto de convivencia en la Casa de Cofradías. Los hermanos y hermanas y cofrades degustan el ochío del costalero. Mañana da comienzo en la iglesia de San Pablo el triduo en honor al Santísimo Cristo de la Humildad. A las 7 tiene lugar la exposición del Santísimo y a las 7:30 la Eucaristía. Son cultos preparatorios para la fiesta principal que tiene lugar el domingo a las 11:30. Después se celebra Asamblea General de Hermanos, en la que se van a revisar las cuotas. En dicha asamblea, todos los hermanos que quieran llevar un atributo deben solicitarlo por escrito. Por cierto, que el cartel, la foto del cartel anunciador de la fiesta principal de este año es obra de Pedro Millán. El próximo sábado, 12 de marzo a las 8:30, en el auditorio del Hospital de Santiago, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración celebra un acto conmemorativo del 50 aniversario de la llegada de la Virgen de los Dolores a la ciudad de Úbeda. Se entregará diploma a los hermanos y hermanas que llevan más de 50 años en la cofradía y también tendrá lugar un acto de hermanamiento y confraternidad con la Academia de la Guardia Civil. Le entregarán un reconocimiento. Acto seguido, la agrupación musical ubetense interpretará las cuatro marchas que tiene la cofradía en su haber y se estrenará la nueva marcha compuesta por Gervasio Gámez y que lleva por título A la Virgen Trinitaria, una marcha de palio. También el sábado día 12, la familia salesiana celebra una meditación sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con música vocal sacra que interpretará el coro Llama de Amor Viva, dirigido por Manuel García Villacañas. Colaboran las cofradías del Cristo de la Noche Oscura y Prendimiento. El domingo 13, la Cofradía de la Oración en el Huerto celebra asamblea en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia a las 12:30. Uno de los asuntos destacados que se tratarán es el reformado de la Casa de Hermandad. El sábado día 19, día de San José, la Cofradía celebra su fiesta principal en la Iglesia de San Pablo a las 8:30 de la tarde. También el domingo, en el Auditorio del Hospital de Santiago a la 1:00 p.m, tendrá lugar la actuación de la agrupación musical ubetense. Interpretarán marchas de Semana Santa, una actuación que se refleja y que contempla el convenio que firmó la AMU con la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. El próximo día 14 de marzo comienzan los ensayos de la banda de corneta y tambores de la Cofradía del Borriquillo, banda de cabecera, en la nave habitual situada en el camino del cementerio. El pasado lunes entregaron los instrumentos a los integrantes de la banda, si bien la cofradía busca recursos a través de papeletas para sufragar el gasto de la compra de los instrumentos nuevos. El próximo 3 de abril, la cofradía celebra de nuevo elecciones. Volverá a presentarse a la reelección el actual presidente Sebastián Latorre. El martes día 15 se inicia el quinario en honor a Nuestro Señor en la Columna, cultos tradicionales previos a la celebración de la fiesta principal que tendrá lugar el 20 de marzo en la iglesia de San Isidoro. La Procofradía de Nuestra Señora de las Lágrimas presentará en pocos días a los hermanos el nuevo escudo que ha diseñado José Manuel Martínez Hurtado, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, un escudo que identifica aún más el estilo que quiere tener la hermandad y así lo ponen de manifiesto desde la Procofradía. Y el próximo viernes, día 11, tendrá lugar la Igualdad de los Costaleros de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de Jesús. Será a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Cofradía. Nuestras imágenes para el recuerdo en Paso a Paso se ha convertido ya en una seña de identidad y son muy esperadas por todos ustedes. Por eso Pedro Mariano les va a mostrar un montón de ellas también muy interesantes en este miércoles de ceniza. Buenas noches, bienvenido un día más al programa Paso a Paso, a la sección de imágenes en el recuerdo. En esta ocasión
Vamos a traer la historia en gráfica, en varias imágenes, de lo que han sido imágenes secundarias de la pasión nuestra, de la pasión ubetense. En concreto, en este caso son imágenes secundarias de la cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a hablar en concreto de las imágenes de San Juan y de la imagen de la Verónica. Desde tiempo inmemorial, las imágenes de San Juan y la Verónica han procesionado con la cofradía de Jesús Nazareno. En un principio lo hacían cada uno en un trono independiente, era llevado por anda, por 4 o 6 personas, y cada una y procesionaban con el siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, procesionaban cada imagen en un anda. A partir de la década de los años 10 del siglo pasado, las imágenes de San Juan, la Verónica y la Virgen de los Dolores se reagruparon en un solo trono, y desde entonces pues han procesionado en 2 tronos, uno para Jesús Nazareno y otro para las 3 imágenes que hemos mencionado. Esta fotografía primera que les traigo esta noche corresponde al año o a la Semana Santa de 1943. Es fácil fecharla porque la cofradía de Jesús Nazareno, que se reorganiza en 1939, no puede volver a salir después de la contienda civil, estamos hablando, no vuelve otra vez a salir hasta 1941 con una imagen de Jacinto Higueras. Transcurrieron 2 años, 41 y 42, donde no pudo incorporarse todavía por motivos económicos, evidentemente, las imágenes de la Virgen y las imágenes secundarias de San Juan y la Verónica. Pero con mucho esfuerzo y con un poco de fortuna, todo hay que decirlo, el Viernes Santo de 1943 volvieron a recuperar este emblemático grupo escultórico que durante tantos siglos, durante tantos años, había procesionado con la cofradía. Si se fijan ustedes en su pantalla, en la imagen central, con una corona muy modesta, se encuentra la talla de la Virgen de los Dolores, que esculpiría en 1942-1943 el artista cordobés Don Amadeo Ruiz Olmo. Si se fijan en su cara, en esa cara de niña, rápidamente encontrarán cierto parecido con otras imágenes que se encuentran en nuestra Semana Santa. En concreto, con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y con la imagen de Nuestra Señora de la Fe, pues las dos imágenes estas junto a estas fueron realizadas en un periodo de tiempo muy cercano, o sea, prácticamente las 3 imágenes fueron hechas sobre la misma época, 1942-1943. La imagen de la Virgen fue una donación de la familia Lechuga, muy tradicionalmente muy ligada a la hermandad, varios de sus miembros han sido presidentes de la Cofradía Morada. La sufragó la viuda de Lechuga, que en este caso era don Antonia Garrido, y fue costeada, ya les digo, fue costeada por esta señora que era la camarera de la cofradía en aquellos momentos. Para San Juan se hicieron varios contactos, pero como no fructificaron, al final hablaron con el párroco de San Nicolás, don Cristóbal Herrador Molina, quien gentilmente les cedió una imagen que tenían ellos de San Juan para que acompañaran este primer desfile del grupo escultórico. Mientras que la imagen de la Verónica, donde también se realizaron varios contactos, pues como no encontraron ninguna imagen que pudiera adaptarse, pues una de las fieles o de las devotas de Jesús Nazareno cedió una imagen que tenía en su casa particular para que procesionara aquel año. Se encargó el lienzo de las caras de Jesús en Madrid, y aquel primer año de 1943, de forma muy improvisada, si ustedes se fijan en el trono, es un trono muy modesto, que apenas lleva tallado, está realizado por el ebanista local, Antonio Díaz Gil, que pertenecía, era miembro de la Junta Directiva de la Cofradía en aquella época. Él lo realizó de forma muy improvisada, muy provisional, entre otras cosas porque primero no había materiales y segundo porque era carísimo en aquella época en que se estaba reorganizando la hermandad y no tenían dinero ni mecenas, en este caso la cofradía, que costeara un trono nuevo. El trono se adornaba con flores silvestres y en las 4 esquinas tiene 4 ánforas de plata para adornarlo en cierto modo algo. Bueno, eso fue, como hemos comentado, en 1943. Un año después, que esta fotografía pertenece a la Semana Santa de 1944, un año después, ya que la imagen que habían prestado de la Verónica tuvo cierta polémica porque era
una imagen que parecía una muñequita, con la cara así de muñequita, no era una imagen muy devocional, pues entonces hicieron las gestiones necesarias para que adquirir una Verónica, ¿no? En principio tuvieron contacto en Madrid, pero fueron infructuosos, y cuando ya pensaban que tendrían que volverla a pedir prestada, pues gracias a una de las camareras que tenía la cofradía de la Virgen Jesús, que tuvo unos contactos con la viuda de Coco en Valencia, pudieron adquirir esta imagen del valenciano Juan Belver y Belver. Juan Belver y Belver era un tallista muy prolífero en aquella época de la posguerra. No era un gran imaginero, era más bien un tallista y ebanista. Pero sin embargo, de hecho, tiene en aquellos primeros años tiene muchísimos retablos repartidos por la provincia de Valencia y muy pocas imágenes. Las imágenes que tiene son todas, casi todas, secundarias. Pero bueno, hizo esta imagen de 1,50 de estatura de la Verónica, que fue del agrado de todos, sobre todo porque parece ser que también fue una donación de la propia viuda de Coco. Con este panorama, la cofradía pues ya disponía de la imagen de la Verónica con mejor calidad, la imagen de la Virgen, al que este año la corona se le transforma y se le aplica en una ráfaga, y la imagen de San Juan, que no pudieron adquirir la nueva y tuvieron que volverla a pedir prestada a la parroquia de San Nicolás. En estos momentos tenemos el trono situado el Viernes Santo en la capilla de Santa María, dispuesto para salir. Pero les voy a contar una anécdota de lo que ocurrió el Viernes Santo de qué año. La vamos a compartir con todos ustedes. Resulta que la madrugada del Viernes Santo de 1944 amaneció con una ligera llovizna. Esto no impidió que don Joaquín Osés Tapia, que entonces era presidente de la hermandad, citara a todos los cofrades en su domicilio a las 6 de la mañana para que los recogiesen y bajasen a la iglesia de Santa María. Empezó en el transcurso de bajada hacia Santa María, ya empezó a caer la lluvia con más intensidad. De hecho, una vez que llegaron a la iglesia de Santa María, penetraron dentro del trono, no se quedaron fuera como era costumbre, y esperaron a ver si se apaciguaba el tiempo y podían volver a procesionar. Así estuvieron hasta las 12 del mediodía y aquello no amainaba. No tuvo más remedio el presidente que comunicar a todos los socios de la hermandad que la procesión quedaba suspendida, pues aquello no mejoraba con el tiempo. Con estas circunstancias, pues don Joaquín habló con los socios, eran muy poquitos entonces los que procesionaron la Semana Santa de Úbeda, aproximadamente unos 100, y les dijo que, bueno, pues, habían tenido mala suerte y que no iban a procesionar. A la 1 del mediodía se despejaron las nubes y salió un sol espléndido en la ciudad de Úbeda. Momento que aprovechó el párroco de Santa María, don Marcos Hidalgo Sierra, para llamar al presidente y también ponerse en comunicación con el alcalde y sugerirles que saliese Jesús a las 2 de la tarde, ya que tenía tantísima devoción en la ciudad de Úbeda. Pues un Viernes Santo sin que saliera Jesús era como una Semana Santa sin Semana Santa, ¿no? Era aquellos tiempos donde salían tan poquísimas imágenes. Y entonces, con mucha rapidez, corrió la noticia como la pólvora y a las 2 de la tarde estaba casi formado el guión de Jesús Nazareno, con unos 70 o 80 miembros de Jesús Nazareno, que decidieron salir en procesión ya que se había quedado el cielo descubierto. Lo curioso de aquello es que la cofradía de la Caída, que también había suspendido su desfile, pues aprovechó la improvisación de que iba a salir Jesús Nazareno y se acopló detrás del paso de Jesús, y juntas subieron por la calle Montier, la calle Corredera, donde esperaron a que saliese la cofradía de la Expiración y organizaron una mini procesión general a las 2:30 o a las 3 de la tarde, haciendo todo el recorrido, prácticamente todo el recorrido junto, hasta que llegaron a la Plaza Vieja, donde las cofradías de Jesús y la Caída bajaron por el Real, mientras que la Expiración siguió su paso hacia la Santa María por la calle Corredera y Montiel. Esta es la anécdota de 1944. Si transcurre un año más en el tiempo, pues ya nos encontramos con esta nueva imagen, que tiene otras peculiaridades distintas de las que hemos visto tanto en 1943 como en 1944. La imagen corresponde al Viernes Santo de 1945, perdón, y está realizada a la instantánea al final de la calle Sagasta, ya casi tomando la curva con la calle Sacramento. Bueno, en primer lugar vemos que a la izquierda de sus pantallas está la Verónica, que ya se había adquirido un año anterior, la Virgen también, que la tenían, y si se fijan detalladamente, la imagen de San Juan es nueva.
ya no es la imagen que se prestaba por la cofradía o por la parroquia de San Nicolás. Si se fijan bien, su brazo izquierdo está recogido sobre el pecho, la mano derecha está extendida sobre la Virgen. Esta imagen fue también adquirida al mismo autor de la imagen de la Verónica, don Vicente Belver y Belver. Había quedado la cofradía satisfecha con el encargo que le había hecho de la Verónica y por ese motivo pues no tuvieron reparo en adquirir la imagen de San Juan, que vino sobre la primavera de 1945 para ser estrenada aquel año. Otra diferencia significativa que podemos apreciar en el trono son las cuatro esquinas del mismo, donde se han sustituido las ánforas de plata por cuatro candelabros con tulipas, con brazos adquiridos. Si uno se fija en estos candelabros, que son muy parecidos a los que procesionó el trono de plata del Santo Entierro, la urna del Santo Entierro, pues son unos candelabros que perdurarían en el tiempo y que luego aprovecharía la cofradía de la Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe para la década de los 50, al principio de los 60, procesionarlo en su trono de plata. Para que ustedes vean la diferencia, o la diferencia tan abismal que puede haber en dos años de Semana Santa, hemos hecho este fotomontaje donde podemos comprobar lo que fue la procesión de 1943 y lo que fue el Viernes Santo de 1945. Fíjense, ya ha variado la Verónica, ha variado el San Juan. El comentario que le hacía anteriormente del San Juan, que tenía la mano, el de la parroquia de San Nicolás, tenía la mano izquierda extendida, mientras que el que hace Juan Belver tiene la mano izquierda sobre el pecho. También cambian la esquina. Lo que no cambia es el exorno floral, porque era tan modesto en aquellos años en que no podían permitirse el lujo de tener claveles ni flores naturales. Se iban al campo y adquirían flores silvestres y sobre todo mucha hiedra. Para finalizar, les voy a traer esta imagen, que ya está, esta fotografía que ya está tomada a finales de los años 40, principios de los 50. Es una fotografía de José Ventura Gordillo, prestigioso fotógrafo de Huetense. En el margen inferior derecho de sus pantallas podrán ver que está todavía grabado en la firma de este prestigioso fotógrafo. Si analizamos la fotografía, viendo todos los detalles que tiene, pues se habrán dado cuenta que las tres imágenes están ya procesionando sobre un trono nuevo. En efecto, aquel modesto trono del señor Díaz Gil fue vendido a una cofradía de la localidad y en su lugar el ebanista José María Trillo realizó este con las frontales y los laterales del trono tallado. Tienen imágenes de la Pasión a los lados y en el frontal. También hizo unos preciosos candelabros que venían a sustituir a los de plata, porque ya a partir de 1947 la cofradía decidió que este grupo escultórico saliera en la procesión general. Anteriormente, hasta el año 47, solo salía la imagen de Jesús Nazareno en su trono. A partir del Viernes Santo de 1947, estas imágenes se adicionaron a la procesión general. Para terminar con la historia de las imágenes de San Juan y la Verónica, pues tengo que decirles que han sufrido muchos percances a lo largo de su larga historia. Unas veces, si se fijan en esta imagen, unas veces se situaba San Juan a la derecha de la Virgen y otra vez a la izquierda. Si se recuerdan la imagen anterior, la imagen estaba invertida, San Juan estaba del otro lado. Cuando se realizó en 1958 la nueva imagen de la Virgen de los Dolores y el nuevo trono de Palma Burgos, comprobaron la Junta Directiva que estas imágenes, que eran de aproximadamente 1,49 y 1,50 centímetros de estatura, quedaban muy ridículas al lado de la Virgen, con lo que decidieron suprimirla del grupo escultórico y que no volvieran a salir más de la Semana Santa. Estuvieron así casi más de una década, pero afortunadamente en 1975 decidieron que era un buen momento para recuperar estas imágenes y que volvieran a procesionar la Semana Santa de Úbeda. En concreto lo hicieron procesionando en un trono aparte, que era el antiguo trono que tenía la Virgen de los Dolores. Solo nos resta añadir que en el año 2006... estas imágenes pasaron a la Capilla de San Pablo a recibir culto, pero fueron sustituidas por otras imágenes del artista local Bartolomé Alvarado, aunque esta es otra historia. Bueno, pues les dejamos aquí con la historia de la San Juan y la Verónica y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Amigos, amigas, llegó el momento de despedir una nueva edición de Paso a Paso. Espero que lo hayan vivido intensamente. Nosotros hemos sentido mucha emoción con la cofradía de la Virgen de Gracia, porque además eso es lo que desprende, mucho sentimiento. Y vuelvo a insistir, no se la pierdan el Lunes Santo en la calle, que va a ser mucho más intenso todavía si cabe. No le he dicho al presidente de Hermano Mayor si había alguna novedad, presidente. Sí, hay una novedad, que es un llamador que va a donar el cuerpo de capataces. ¿El cuerpo de capataces? Sí. Muy bien. ¿Y lo vamos a ver el Lunes Santo? Lo veremos el Lunes Santo. Bueno, y más sorpresas que habrá, pero que no nos las quiere develar el Hermano Mayor, lógicamente. Bueno, pues intentaremos averiguarlas. Mientras tanto, pues un beso desde Paso a Paso y hasta la semana que viene. Adiós.